Un insecto azul y blando me persigue, lo contemplo y he perdido un cuarto de minuto de mi vida. Menudo ejercicio, la rutina, menudo los reflejos de las sombras, la torpeza de estas aguas, sin ningún cadáver varado a sus orillas. Sobre mis antiguos poemas me arrojo y lloro. Se trata de un fragmento de un poema de la estupenda poeta peruana Mariela Dreyfus, poeta peruana radicada en Estados Unidos, en Nueva York. Hace unas semanas atrás, Estuvo de paso por Lima en un viaje esporádico para presentar su más reciente libro, Arúspice Rascacielos Poesía Selecta, en una hermosa edición de Peisa. Se trata de un libro que reúne una selección de poemas de sus seis libros publicados y un acápite adicional con poemas inéditos. Justamente sobre este libro que nos permite una mirada panorámica de la interesantísima, Obra poética de Mariela, conversé con ella y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles: sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en la Avenida Camino Real en San Isidro, dentro del local del Centro Cultural de la Católica. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con Mariela Dreyfus, aquí en Letra Capital. Hola Mariela, gracias, gracias por tu tiempo y por permitirnos charlar sobre tu más reciente libro, que es Arúspice Rascacielos, Poesía Selecta, publicada en una muy bonita edición por PEISA. Y que es un libro que, eh, digamos, es una selección de poemas de tus seis libros publicados, más un acápite aparte que vendría a ser eh, poemas inéditos de los que ya seguramente hablaremos más adelante. Sí. ¿Cómo estás, Mariela? Bien, bien, gracias, Carlos. Eh, contenta también, eh, como tú acabas de mencionar, eh, bueno, primero que te agradezco mucho la invitación, me encanta tu programa, la manera en que lo conduces cuando hablas con escritores. Así es que, nuevamente, gracias por invitarme. Y bueno, como tú decías, el libro a mí me parece muy bello, la verdad, estoy muy contenta porque ha sido una edición muy cuidada, no eh, el papel muy fino, la letra amable al lector, la tapa una maravilla de Renzo Rabanal. Eh, trabajar con Germán Coronado, como le, lo dije el día de la presentación, ha sido muy placentero, nos hemos llevado muy bien. Yo tengo eh, yo tengo muchísima práctica en la corrección de pruebas, no es un oficio que aprendí de mi padre, que era uno de sus trabajos, digamos. Eh, Eventuales, qué sé yo, entonces, eh, en la época de los Salit, ¿no? Con diccionario La al lado. Entonces, con Germán, todas esas anécdotas las hemos recreado en el proceso de producción del libro, y ha sido muy agradable, ¿no? Ah, estupendo. Bueno, eh, al, al, al leer este libro, digamos que nos, nos, de alguna manera nos invita a hacer una, a darle una mirada panorámica a tu, a tu obra poética, este, una de las cosas que. Que me pareció interesante es que cada libro eh, es diferente, digamos, desde la, desde la propuesta estética, ¿no es cierto? Entonces, quisiera que un poco que nos comentara sobre, sobre esto. Sí, eh, es cierto, ¿no? Eh, para mí, y esto es algo que, que bueno, que es, eh, que es cierto en mi caso, ¿no? Eh, para mí, tanto la digamos, la cualidad visual de la poesía, eh, como la musicalidad, son elementos fundamentales. ¿no? Lo digo porque recuerdo que, eh, recuerdo que una vez estábamos en la residencia de escritores de Madrid, que habíamos sido invitadas con dos poetas argentinas queridas, María Negroni y Lila Zemborain. Y nuestro anfitrión, que era el poeta madrileño Luis Muñoz, nos preguntó, ¿y a ustedes si tienen que elegir entre la música y, lo, y la imagen en la poesía que eligen? Entonces una dijo la música y otra dijo las artes visuales, yo dije ambas, ¿no? O sea, de otra manera no concibo la construcción del poema. Y entonces, eh, para mí por eso es importante, digamos, eh, pensar en todas esas dimensiones de cada poema individual, pero también de cada conjunto, ¿no? Y al mismo tiempo, eh, claro, pensar en que cada uno de estos conjuntos eh, es una serie que se va modulando y moldeando con distintas tonalidades, con distintas voces, ¿no? Con distintas estrategias también, digamos, en términos de la organización del poema y del propio verso, como señala en ese prólogo tan exhaustivo eh, José Luis Rico, ¿no? Eh, la propia medida del verso, ¿no? Es la cadencia, pero también el sentido, lo que va, digamos, alterándose según lo trabajes, ¿no? Eh, los enca encabalgamientos. Me volví mucho más audaz en los encabalgamientos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, cada, así se genera, digamos, en cada volumen un nuevo ritmo también. Claro, uh -huh. yo, este, apelando a mi cultura rockera, digo que es como si fuera un álbum, ¿no? cada uno y bueno, a veces toma tiempo pues este ir armando la serie. Así es que yo me he tomado el tiempo justamente eh, porque era mi intención eh, jugar a lo a las variaciones, ¿no? En base a ciertos temas que son recurrentes, obviamente, ¿no? Pero modulados cada vez de distinta forma, digamos. Uh -huh. Cierto, sí. ahora que mencionas esto de, 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 digamos de, la de la música y de las imágenes, claro, tu poesía tiene justamente esas dos, dos características, ¿no? es muy visual, ¿no? sí. y justamente ahora que pensaba en eso, recordaba una anécdota que tú comentaste alguna vez sobre una lectura en la que Carlos Germán Bailey, al, al escuchar un poema tuyo, este, te dijo que había visto ese poema en una pintura, ¿no? lo que me, me pareció sí. genial. Sí, sí, era esta pintura de Madrid del huevo frito con un, un ojo en medio, ¿no? Entonces, Belly, que había venido a Nueva York invitado por nosotros, digamos, por la Maestría de Escritura Creativa en Español de New York University, se había ido pues con Carmela, su esposa querida, al, al MOMA, ¿no? Al, al Museo de Arte Moderno, esa mañana. Y entonces... Cuando me escuchó leer ese poema en la noche que, que tuvimos la lectura juntos, dijo ¡Ah! ese poema lo acabo de ver en un cuadro del MoMA, dijo así. <laughs> fue muy bonito. La verdad es que fue muy lindo. A Carlos Germán yo le tengo muchísimo aprecio. Bueno, ha sido profesor mío, un maestro, no entre varios otros eh, poetas de su generación y posteriores que tuve el privilegio de tener como profesores en la Universidad de San Marcos, no. Pero aparte con Carlos Germán se generó un vínculo más cercano porque él fue mi asesor de la tesis de licenciatura que yo trabajé sobre César Moro, que es una investigación que luego eh, continué, retomé para el doctorado, ¿no? Así es que, ahí está. Sí, gracias. Eh, así es que con Carlos Germán, bueno, en esa época, imagínate, también esa investigación me permitió acercarme a Emilio Adolfo Westphalen, maravilloso, conocer una vez... André Coiné y a Manuel Moreno Jiménez, ¿no? O sea, fue un privilegio. Y era a partir de materiales que ellos me proporcionaban que yo fui armando eso, ¿no? En esa época no había toda esta bibliografía que luego empezó a salir en torno a Moro, ¿no? Que me parece maravilloso. Ahora se ha liberado también, digamos, su obra plástica, ¿no? De después de que... Eh, esa, esos materiales que habían quedado en posesión de Westphalen pasaron a la Getty Foundation. Hubo una muestra de dibujo surrealista que incluyó dos obras de Moro. Fue muy lindo eso, ¿no? En, en una galería de acá de la ciudad de Nueva York. Así es que, bueno, es increíble pensar en esos años tan distintos como te comentaba, ¿no? Cero mimeógrafo, cero tecnología, cero virtualidad. Claro, Ahora que mencionas el surrealismo, este, eh, se ha dicho de tu poesía que de alguna manera también está influida por, por eso. Eh, ¿te, ¿Te parece que es así? Ojalá, ese es mi deseo, porque eh, lo, que, lo que sucede es que yo, de muy jovencita en la universidad, eh, el ingreso, digamos, el, el, los cursos del primer semestre, ¿no? Fueron así un ingreso, así una puesta al día en lecturas impresionante y entonces por ejemplo en, la, en el curso me parece que era introducción a la literatura contemporánea eh, el poeta Manuel Velázquez Rojas que es el papá de Marcel Velázquez ¿no? un crítico importante bueno Manuel Velázquez nos enseñó eh, literatura francesa a todos los poetas malditos ¿no? entonces yo me quedé fascinada sobre todo con el conde de Lotremont ¿no? con Isador Ducasse, que además es uruguayo, ¿no? <laughs> se escribió en el Uruguay y luego escribió en lengua francesa cuando se fue a París a los 14, 15 años, ¿no? El montevideano. Eso es importante también. Entonces, bueno, a mí me fascinó especialmente Ducas, que había sido traducido al español. Yo, claro, fui a buscar el libro completo a la biblioteca, porque Velázquez Rojas nos leía pasajes de los cantos de Maldoror en clase. Era una maravilla, paseándose de un lado a otro. Entonces dije, yo quiero leer el libro completo. Y ese libro lo había traducido Aldo Pellegrini, ¿no? el poeta surrealista, ¿no? gran promotor del surrealismo en Buenos Aires, tenía la revista Qué, etc. Entonces, Pellegrini también había compilado una eh, antología de la poesía surrealista en lengua francesa, traducida por él y que tenía las fotos de cada autor. Y ahí fue que conocí a César Moro como un poeta francés. ¿no? Eh, que también era artista, que había vivido en París, o sea, y yo me quedé muy fascinada con la voz de César Moro, que como digo, la conocí primero la versión francesa traducida por Pellegrini, ¿no? Y, y sí, o sea, Rambó también, por supuesto, ¿no? Eh, las iluminaciones, Una temporada en el infierno, es como son, son lecturas fundamentales, ¿no? Y, y justo, bueno, una cosa que les digo a los estudiantes de los talleres que imparto es que en realidad, pues, eh, la gran propuesta de la imagen surrealista, ¿no? De cuanto más distantes sean los elementos objeto de comparación, mayor chispa poética habrá. Entonces, ¿cuál es? digamos cuál es el límite para generar comparaciones imágenes la imaginación claro hay que cuidar que sea plástica la imagen por supuesto no pero claro eh, pero digamos más allá también de, la, de digamos de la plástica, de la plástica este que está en, en, en tu obra eh, ahora que hablabas de las voces por ejemplo me parece que también es otra característica no la multiplicidad de voces no es los yo poéticos diferentes, incluso, desde, desde los poéticos masculinos, incluso, ¿no? Eh, que me hace pensar también en una influencia quizás, quizás este, dramática, teatral, porque yo he escuchado que tú, tú este, digamos, un autor importante, Shakespeare, por ejemplo. Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, yo tuve la suerte de estudiar en un colegio parroquial de Lince, Santa Rosa de Lima, que era de los padres y monjas del Marinol, ¿no? Que era una congregación bastante progresista en general eh, y que enseñaba muy bien el inglés, entonces, claro, yo, digamos, mi educación fue eh, modificada por eh, el gobierno de, de Velasco, ¿no? Que con esta propuesta nacionalista de la educación redujo mucho las clases de, de, de lenguas extranjeras en general, ¿no? Entonces, pero estaba el viejo libro, pues, de literatura en inglés. ¿no? que leí, releída, releía, y leíamos dos obras de Shakespeare, ¿no? eh, Julio César y Macbeth. ¿no? Entonces me fascinó. Me... O sea que es un, es un autor que conozco y leo desde muy joven, y siempre me ha gustado mucho, y por suerte encontré en Troilo y Crescida, eh, su obra una de sus obras ¿no? dramáticas, el epígrafe, uno de los epígrafes para mi libro Gravedad, que reúne toda mi poesía, ¿no? porque... Eh, me acordé que Shakespeare había hablado de ese tema antes que Newton. Entonces me puse a buscar la fuente y era allí, ¿no? Como esa fuerza que te atrae al centro de la tierra, ¿no? Que Shakespeare lo atribuye al amor. El amor es esa fuerza, ¿no? Entonces dije, oye, esta cita hermosa, ¿no? Eh, así es que sí, Shakespeare es una lectura de hace mucho, pero además me interesa el teatro como forma, ¿no? Eh, eh, también... Eh, por ejemplo, tengo un poema en Morir es un arte dedicado a una dramaturga inglesa llamada, llamada Sarah Kane, que murió por mano propia a los 27 años de edad, ¿no? Y había dejado cuatro o cinco obras teatrales eh, y unas una piezas para radio, que es algo que también hizo, por ejemplo, Dylan Thomas, ¿no? Que es otro poeta que me interesa mucho. Entonces, este, la, eh, bueno, la historia es que este poema... Este poema que se llama Lid Negra, ¿no? que es canción negra o canto negro en alemán, está dedicado es, o está en diálogo con la, la última obra dramática de Sarah Kane, que se llama eh, eh, 4:48 y 48 AM, eh, que se supone que es el momento, de, el momento de mayor tensión para una persona que tiene trastornos de sueño. ¿no? Entonces es una obra muy borde. Y entonces, pero. En general, eh, me parece que yo he intentado, como tú bien dices, eres muy perceptivo siempre, Carlos, eh, he intentado darle voz a otras, a otros personajes y personas. Entonces, así como le doy voz a Sarah Kane en ese poema, eh, también, eh, también le doy voz eh, a Leonora Carrington, por ejemplo, que es otra autora que me interesa. Otra vez, porque César Moro tradujo un testimonio que había escrito Carrington de su internamiento psiquiátrico en un hospital al sur de España durante la guerra. ¿no? A Carrington la diagnosticaron esquizofrénica y la confinaron a un hospital psiquiátrico, y este testimonio muy poético lo tradujo Moro al español, porque ella lo escribió en francés. Entonces, son mujeres, o Silvia Plath, ¿no? a quien le hablo, no le doy mi voz, pero le hablo en el poema. ¿no? Y te quería decir, esto es una cosa casi secreta, pero alguna vez intenté hacer teatro también. Pasé la prueba con Edgar Guillén, pero bueno, ya estaba muy ganada por la literatura, entonces ya me quedé ahí, ¿no? Así es que sí, es algo, eh, es un arte por el que me siento mucho, mucho afecto, ¿no? Uh -huh. <laughs> um, si bien es cierto, como, como comentábamos, este, cada, cada libro de, de, de poemas hay un desmarque respecto al la anterior, las cuestiones formales. ¿No? pero claro, hay, hay igual recurrencias temáticas. Eh, pensaba, digamos, entre una de ellas, eh, la presencia de Lima y Nueva York a lo largo de, de, de tus poemarios, ¿no? Sí, sí, fíjate que justamente pensando en, en esta cualidad visual de los poemas, eh, siempre me ha... Bueno, también me gusta mucho, la, obviamente, la fotografía, no solo la pintura, digamos, artes visuales, ¿no? Y también, bueno, el cine, ¿cómo no? ¿No? Este, si es el gran arte de... Del siglo XX, digamos, finales del XIX en adelante, ¿no? Es el séptimo arte en todo caso. Bueno, ¿cómo no estar influir, influida por, por el cine? Que también ha habido periodos de mi vida que, que he consumido mucho cine, ¿no? En la época de los cineclubes, que era tan bonito eso, ¿no? Ir al cine dos veces el fin de semana, era viernes ese sábado o sábado y domingo, ¿no? Eh, era muy bonito eso, asistir a ciclos de cine europeo, en fin, en Lima, ¿no? Había muy buen cine. Eh, entonces, claro, eh, siempre pienso, digamos, que en el, los poemas debe haber como un fondo, un decorado, ¿no? Como, un escen como una escenografía. Entonces, este, y esa escenografía muchas veces es urbana, ¿no? No siempre, ¿eh? porque también hay poemas más bucólicos, también al mar, ¿no? En exteriores, otros paisajes, pero eh, siempre es, pues, también la urbe como centro y este, justamente. <laughs> Eh, es, es interesante porque es un vaivén, ¿no? Porque, por supuesto, en los dos primeros libros Lima está más presente, pero ahí empieza a colarse en Nueva York. Pero en los últimos poemas he vuelto a Lima totalmente, ¿no? Eh, porque junto a esta serie, digamos, de poemas aparte, que son poemas eh, que quedaron entre libro y libro, se escribieron paralelamente a los libros y que también forman en sí mismo un conjunto, ¿no? De algún modo. Este, también he, he, he terminado, tengo el manuscrito de, de un, otro libro que sí es orgánico, que se llama La Edad Ligera, y que es la recreación eh, poética, ficcional de lo que fue en la juventud la experiencia colectiva del movimiento cloaca. ¿no? Entonces, por supuesto que Lima, pero no solo Lima, sino Lima, Centro de Lima, el RIMAC. Hay escenas del mar, por supuesto, ¿no? Eh, pero, pero es este, la ciudad y sus paisajes, ¿no? Eh, y ese es un viaje, digamos, que yo hago a um, 35 o 40 años, 40, casi 40 años atrás, ¿no? Eh, claro. Y las, a, me da la impresión de que algunas imágenes son muy vívidas, ¿no? Es, es increíble. Sí. Claro, bueno, es mi ciudad, como me decía un exalumno amigo. Eh, rolando arco ¿no? que es, es de cuba eh, uno es de donde creció no <laughs> cierto eh, y, y un poco para, para digamos ahora que mencionas el tema de, 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 de cloaca que fue un movimiento eh, que incluye además también otras otras expresiones artísticas verdad la música eh, que, que, que digamos qué tan importante fue para ti como autora eh, sí. Ese movimiento eh, fue, o sea, para mí, digamos, de manera personal, la época más bonita fueron los primeros cinco meses en que éramos totalmente anónimos y privados, <laughs> trabajando en una, lo que yo considero fue un laboratorio de escritura, ¿no? Que consistía en colectivamente leernos, sugerirnos cosas, este, a veces por ahí. A, a, rayarse a la manera de trapound y tachar un montón de versos del, de los amigos en, en virtud de la concisión de, de poética escuchar música mirar cosas de arte bueno ver arte y hablar de arte eh, con los artistas cercanos escuchar música no todo eso que también, de algún modo, para mí fue una prolongación de una búsqueda que, como te digo, yo venía haciendo desde los 15 años también, ¿no? Que es en, en términos de lo musical, o, o de mirar arte, o de lecturas, en fin. Fue como una coincidencia bonita, ¿no? Eh, y sobre todo en los primeros meses, porque fue, eh, de algún modo, un aprendizaje colectivo, ¿no? Yo tenía 22 años, era muy chiquita, ¿no? Entonces fue esa experiencia es justamente la que recreo, ¿no? Y, y bueno, eh, también por supuesto, a mí me gusta mucho Cortázar, que era muy afecto al surrealismo, ¿no? Y, este, y, y, y de alguna manera para mí ese libro podría ser como un, un tributo en clave al, al Club de la Serpiente de, de Rayuela, ¿no? Que era eso justamente, ¿no? Esta, este grupo de bohemios, ¿no? Pero el otro día... Eh, que, que me entrevistó una linda entrevista, Juan Carlos Fangacho. Yo le decía, pero éramos estudiantes, ¿eh? no éramos solo bohemios. <laughs> pero era una época de mucho desencanto también, ¿no? Eso también me llama la atención, el desencanto tan prematuro respecto a la realidad ¿no? que nos rodeaba. Eh, y son ciclos, ¿no? O sea, los jóvenes de hoy en el Perú también tienen esa misma incertidumbre. Lo he percibido ahora que he ido a Lima, ¿no? Esa incertidumbre de no saber qué pasará mañana, ¿no? Y, y o sea, para mí, digamos, recrear esa sensación de incertidumbre en los poemas de la edad ligera ha sido también un reto, ¿no? La parte de la psique, digamos. Eso es lo que creo que me ha costado más, ¿no? ¿Qué, qué suscitaba en ti, qué provocaba en ti? Yo ahora me pongo a pensar 22, 24 o 26 años y estar con esa cara de enojados diciendo que mejor nos vamos a otro lado, ¿no? O sea, es cerrada también la atmósfera de Lima, ¿no? Y, uh -huh. Sí, yo creo. <laughs> Pero, un poco para, para, para ir terminando, eh, sí. esta es una selección sí. este, que entiendo que ha, la ha hecho eh, José Luis Rico también, ¿no? Entonces, sí. la que quería preguntarte era un poco eh, tú como, como autora, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo has visto esta, esta selección? Porque de alguna manera ¿no? marca la lectura del del que hace la selección, ¿no? Y, y Exacto, puede sí. una lectura Mira, conjunto diferente. Sí, sí. Exactamente. Ha sido una experiencia muy bonita y te agradezco que me lo preguntes. José Luis Rico Huicho es un poeta juarense, muy joven, ya tiene tres libros publicados, tiene una película que hizo eh, en colaboración eh, con un director coreano, ¿no? Eh, en fin... Eh, ha compilado narcocorridos mexicanos que están por publicarse, es totalmente bilingüe y bicultural, ¿no? Por la experiencia de haber crecido en Ciudad Juárez. Y fue, fue un alumno eh, de la maestría que luego, bueno, se generó una amistad y él leyó el tomo Gravedad que reúne mis seis libros, más eh, poemas aparte, más poemas aparte, que salió acá en Nueva York en el año 2017. Y me propuso hacer una antología que pudiera circular en Lima y, y, y también en México, de ser posible, o sea, en, más allá de Nueva York, ¿no? Eh, bueno, para empezar, en, en mi propio país, ¿no? Eh, donde no había circulado para nada o casi nada, por ejemplo, Cuaderno Músico, que es el sexto libro porque salió en Madrid, ¿no? Y, y, y entonces José Luis tuvo absoluta libertad para seleccionar. Eh, hizo un prólogo que es muy denso, ¿no? y, y que tiene eh, mucho rigor también, ¿no? y una prosa eh, que yo creo, Carmen, oye, me decía que eh, es un lenguaje muy mexicano. Yo no sé si estaba pensando, por ejemplo, en Paz, pero yo pienso más en los ensayos de Lezama Lima, ¿no? porque tiene unas frases maravillosas en el prólogo, José Luis, ¿no? es, es impresionante lo que dice, cuán analítico es y, bueno cita fuentes filosóficas, qué sé yo. Eh, y me parece también justamente que, que, aunque él no me lo haya dicho, hay algunos temas de los que hemos hablado acá, digamos, que él eh, recupera para la antología, de, de manera que yo creo que sí es una muestra bastante, eh, bastante acertada ¿no? de, de mi poesía, por los temas que, que recorre, ¿no? el tema, como te decía por ejemplo del malestar espiritual no sobre todo en relación a ciertas poetas escritoras autoras teatrales no que han padecido este tipo de, de experiencias o también bueno el tema del amor el tema de la muerte que siempre también muchos poemas se mueven en ese vértice justamente no eh, la maternidad el mar no en fin eh, que son sí eso y entonces, me parece que, que sí, es un, es un, digamos, bonito acercamiento ¿no? a, a, a mi obra, digamos, para alguien que la quiere conocer, ¿no? Por lo menos una síntesis. No sé, estuve contenta con la selección que él hizo, ¿no? Me parece, sí. Ah, genial, genial. Y ya la, digamos, ya la, la del estribo. El, ese nuevo sí. poemario que estás sí. eh, más ¿para cuándo crees que esté? Este, mira yo quisiera ojalá lo pudiera terminar de corregir porque ya el, o sea, es, un, es un poemario más extenso no entonces por eso también me ha tomado más tiempo más extenso de lo regular digamos no son 60 poemas entonces este y algunos tienen como un andamiaje muy narrativo no a veces lo pienso como una crónica poética digamos entonces este yo espero poderlo corregir a mí me encantaría que saliera el próximo año en 1922 ojalá, Ojalá, sí. Estaremos atentos. <laughs> sí. Un placer, como siempre, conversar contigo, Mariel. Muchas, Muchas gracias, gracias. Carlos. ¿eh? Hasta luego. Muchas gracias.